Bueno, buenos días. No sé cuánta gente es de aquí, de nuestra facultad, y cuántos vienen de fuera. En cualquier caso, buenos días a todos y a todas. Yo voy a ser muy breve, hay gente mucho más importante en la mesa que conoce mucho más del tema, así que les voy a dejar a ellos que hagan la presentación del curso y todo eso. Pero yo creo que estoy obligado a por lo menos agradecer a todos los que han hecho posible este curso y especialmente a vosotros por vuestra respuesta a esta propuesta que os hemos hecho al curso de Salud Global, Educación e Intervención Social para el Desarrollo. El hecho de que estéis aquí, el hecho de que esto sea también un sábado y que vosotros estéis dispuestos a sacrificar un sábado para hablar sobre estos temas, pues ya habla mucho de vosotros. Así que en nombre del equipo del canal, pero también en el de todos los que hacemos la Facultad de Educación, el personal de Administración y Servicios, los estudiantes, los profesores, pues a los que no son de esta casa, bienvenidos a esta casa y intentaremos que os sintáis como en la vuestra y que estéis lo más cómodos posible. Tengo, y era lo que decía hace un momento, que hacer dos cosas. Una, mostrar mi satisfacción personal e institucional porque este curso se lleve a cabo aquí, en la Facultad de Educación y Trabajo Social. Eso nos complace y nos llena de orgullo. Se trata de un curso de salud global, lo que supone que vamos a hablar a lo largo de estos 3 días de lo que es un desafío permanente, de la situación de la salud en el mundo, de su relación con la educación y con el desarrollo social, de nuestra obligación como educadores y como trabajadores sociales de acercar la salud a la población y de la necesidad de promover acciones de cooperación al desarrollo en el campo de la salud. En ese sentido, no creo que haya un lugar más idóneo que esta facultad para celebrar este curso. Aquí formamos a los futuros docentes, a los futuros trabajadores y trabajadoras sociales. En las manos de ellos va a estar el futuro y, por lo tanto, yo creo que ningún sitio mejor que la Facultad de Educación para hacer este curso. Si echamos una ojeada, aunque sea rápida, al programa, nos damos cuenta de la cantidad y de la importancia de los temas que vamos a abordar durante estos 3 días. Hablaremos sobre educación e intervención social para la salud global, para la equidad de género, para intentar romper con la vulnerabilidad y la desigualdad del colectivo de inmigrantes. Y el sábado, que yo creo que es un día especialmente importante, como es sábado y os teníais que levantar pronto, que a lo mejor alguno no solía hacerlo, pues os hemos preparado una serie de conferencias, de charlas, de encuentros con proyectos reales, con proyectos que se están llevando a cabo y que nos permiten intervenir social y educativamente pensando siempre en el desarrollo de los pueblos y de los distintos colectivos. Creo que el programa va a satisfacer vuestras expectativas en este sentido. Ahora ya para terminar, espero que lo entendáis, que no pueda ni quiera terminar sin agradecer el enorme trabajo de todo el equipo posible que ha hecho posible este curso. A los ponentes, una de ellas la escucharemos el sábado, egresada de esta casa. A todos, gracias por su disponibilidad y por traernos aquello en lo que son expertos. A los organizadores en general, a Uva Saludable, a Anawim, que nos acompaña aquí una de sus representantes, Marta, a Comercio Justo, al Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo y muy especialmente a mi compañera, la profesora María del Carmen Peñaranda Cólera, Mami, a José Manuel García, lo veo para allá atrás, y especialísimamente a Carmen Dulce, no la veo, pero estará por ahí. ¿Dónde estás? Ah, allá atrás estás. A Carmen, porque sin ella de verdad que esto no sería posible. Estoy convencido de que el curso va a llenaros y eso se lo debemos a todos ellos y a todas ellas. Como digo siempre, a los nuestros, invitarlos a que sigan haciendo propuestas tan interesantes como esta, y de tanta trascendencia, no solo tan importante, sino de tanta trascendencia. A los que nos visitáis por primera vez, pues gracias por vuestra visita y que el curso resulte gratificante y enriquecedor. Nuestro mejor deseo es que cuando salgáis de aquí os llevéis un trocito del cariño de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Así que nada, yo dejo la palabra a las verdaderas expertas, a Marta y a Mamen, y ellas os comunicarán cosas. ¿Mamen primero o Marta? Mamen. Mamen, pues bien, vamos allá. Hola, buenos días. Bueno, para los que no me conocéis, yo soy Mamen Peñaranda y soy profesor... ¿No sé? Sí. Soy profesora, bueno, soy la coordinadora del título de grado de trabajo social y soy profesora también de la casa. Y bueno, eso para los que no me conocéis, porque no veo a mucha gente de trabajo social por aquí. Bueno, en primer lugar quería agradecer a Carlos, pues bueno, acompañarnos en la presentación del curso, pero también pues poder contar siempre con tu apoyo y con el apoyo de la facultad para poder organizar este tipo de cursos que de alguna manera son, que son de interés para nuestros estudiantes, pero que de alguna manera también nos abren las puertas, ¿no?, a otras experiencias que quizás no siempre abordamos con profundidad en la facultad. También quiero dar las gracias, ahora se me ha escapado, pero bueno, quiero dar las gracias a Carmen Dulce del Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Uva, y también a Marta Enjuto y a todo el equipo de la ONG Anawim por haber impulsado este curso y por haberlo organizado. Realmente ellas son, por decirlo de alguna manera, las mentes pensantes y las personas que han hecho posible que este curso se lleve a cabo. Me consta que hay mucho trabajo detrás y también muchas ganas y mucha ilusión de que vosotros aprendáis sobre la cooperación al desarrollo y cómo en vuestro papel como educadores sociales, como trabajadores sociales, o como otras cosas, otras profesiones que no sé muy bien. En principio pensaba que solamente habría educadores sociales, educadores y trabajadores sociales, pero es posible que haya compañeros, que haya estudiantes de otros grados. Bueno, pues de alguna manera para que os podáis convertir pues, en agentes promotores de la salud y contribuir a una cosa que yo creo que es muy importante, que es empoderar a esas comunidades en la lucha por sus derechos y específicamente por su derecho a la salud. Cuando Marta y Carmen nos propusieron a Carlos y a mí misma la realización de este curso en la facultad, ya venían avaladas por su experiencia previa. Creo que nos encontramos en la sexta edición. Previamente habían impartido este curso en la Facultad de Medicina, en Enfermería, y ellas se habían dado cuenta que había bastante afluencia de estudiantes de educación, de trabajo social, y pensaron pues, que era interesante poder ofrecer este curso justamente aquí, en la Facultad de Educación y Trabajo Social, sobre todo haciendo una pequeña reorientación a cómo la educación y la intervención social pueden contribuir en este espacio de la cooperación al desarrollo. La propuesta, la verdad es que me pareció muy sugerente, porque al menos desde mi experiencia como profesora del grado en trabajo social y también como coordinadora del título, pues la cooperación al desarrollo no es un tema que trabajemos demasiado en las asignaturas del grado. Y entonces me parecía que podía ser un espacio para pensar, para reflexionar y sobre todo para ver que tenemos, justamente en la cooperación al desarrollo también tenemos un espacio importante y un espacio, digamos, potencial para un futuro profesional para todos nosotros. Por ello acepté la propuesta y he acompañado en la medida de lo posible a Carmen y a Marta y a todas las personas que están detrás del curso para que este curso llegara a buen puerto. Creo que ampliar el conocimiento sobre los países del sur global, yo lo voy a llamar así, veréis que mañana también me voy a hacer, no me gusta hablar de países en desarrollo o en vías de desarrollo, sino que me gusta más hablar del norte global y del sur global. Y bueno, creo que tener conocimiento sobre los países del sur global y ver cómo se está interviniendo allá y reflexionar sobre cómo podemos construir un conocimiento en sintonía con las necesidades de allá, pero también con las necesidades que pueden tener aquí, es algo necesario y fundamental para nuestro futuro como profesionales. Y no solo porque uno de los campos de trabajo pueda ser la promoción de la salud, sino porque, como os decía antes, también creo que es fundamental poder desarrollar estrategias de empoderamiento de estas poblaciones, de manera que sean ellas mismas y no nosotros con esta mirada más occidental las que puedan ser promotoras de su propia salud y de su propio bienestar. Por ello reitero mi agradecimiento a Carmen y a Marta y a todos los ponentes que van a participar en este curso durante estos 3 días por mostraros realidades que quizás son desconocidas para nosotros, pero que sin duda van a contribuir a abrir nuestra mirada hacia qué es eso de la salud global o qué es eso del derecho a la salud que tenemos todos y todas, así como para inocularnos de esas ganas de comenzar a pensar en qué cosas se pueden hacer para contribuir desde nuestras respectivas profesiones a que todo el mundo tenga cubierto efectivamente su derecho a la salud. A vosotros también gracias por haberos animado con este curso, y, como decía Carlos también, a dedicar ese sábado por la mañana a venir también aquí. Luego ya tendréis la tarde para echar la siesta, no hay problema, porque además el sábado yo sé que va a ser un día también muy potente de conocer experiencias muy bonitas, justamente cuando la gente que trabaja en el campo explica. También el jueves y el viernes vais a conocer gente que está trabajando en el campo y que tiene experiencia profesional, pero creo que también el sábado tiene un plus que va a ser, yo creo, bastante impactante. Pero bueno, que quería daros las gracias, que espero que disfrutéis mucho, que aprendáis también mucho y que os dejéis también conquistar por esa ilusión que yo sé que muchos de los ponentes que van a venir, incluida Marta ahora mismo, esa ilusión por trabajar en este ámbito tan fantástico que es el de la cooperación al desarrollo. Así que bueno, disfrutar y bienvenidos también a la facultad. Damos la palabra a Marta. Bueno, pues ya para no alargar ya mucho, pues nada, daros la bienvenida. Muchísimas gracias a Carmen, muchísimas gracias a Anawim. Desde luego, efectivamente, esta es la sexta edición, lo hacemos con muchísima ilusión. Hemos tenido siempre un montón de éxito, pero por los ponentes y por las ganas del alumnado, la verdad. Pero cuando vinimos aquí hicimos la propuesta, yo creo que es la primera vez que nos abren las puertas de una manera extraordinaria, con cariño, y bueno, ya dijimos, así da gusto trabajar, así da gusto, porque en otros sitios pues, nos ha costado trabajar un poquito más. Daros las gracias, porque habéis escuchado, no sé, me gustaría luego, ya lo iremos diciendo, o en una hoja ya iréis poniendo cómo os habéis enterado realmente o cuál es lo que os ha motivado para el curso, pero hemos ido dando unas clases de sensibilización por las clases, y bien decíamos, como acaban de decir aquí, que es otra forma de ver, os vamos a dar pues la oportunidad de una visión diferente a la arreglada, a la que más o menos estéis acostumbrados. Aquí la gente viene con una experiencia en el terreno, a trabajar de otra manera, a pensar de otra manera, entonces eso es lo que queremos, hacer una pequeña transformación. Al fin y al cabo este curso se hace por cambio de conciencias. Si no es que vayamos a cambiar de repente así la conciencia, por lo menos que se quede algún granillo, que se quede algo ahí. Desde luego, después de hacer este curso nos vais a quedar indiferentes. Es una pena que sea este año un curso cortito, pero vamos a ver qué tal nos va. Seguro que va a estar fenomenal, porque otras veces lo hemos hecho un poquito más largo, con prácticas y todo, ¿no? Pero bueno, hay que ver la respuesta de la gente. Y nada, solamente quiero daros de nuevo las gracias y que disfrutéis. Os voy a contar un poquito la logística, que yo tenía en una presentación, pero bueno, no puedo decir. No puedo... No. Ah, en el pincho, vale. Vámonos allá. Álvaro, necesitamos... Aquí, pincho. Voy a ver dónde está el pincho. Ah, pincho. Disco extraído. Aquí. Bueno, sí, solamente es dar unas pinceladas, ¿sabes? Ya sabemos que es en la facultad. Bueno, los objetivos, yo creo, os habéis leído los objetivos del curso, ¿no? Porque os habéis leído el programa y todo. Lo digo porque es muy importante. Estos objetivos no los hemos marcado porque quiero que nos evaluéis, queremos, por supuesto, el equipo, que nos evaluéis al final del curso si realmente se han conseguido estos objetivos. Siempre, yo soy enfermera, hace 27 años que trabajo, estoy en la cooperación 15-16 años y parece que es responsabilidad nuestra la salud de la población, y yo creo que es la sociedad la que tiene que ser responsable. Entonces es trasladaros un poco el que vosotros y vosotras y todo el mundo en la sociedad es responsable de la salud y de lo que le pase a una sociedad. Entonces es cómo trabajamos aquí estos conceptos y lo que hacemos aquí en el norte es lo que repercute también en el sur, ¿de acuerdo? Os vamos a animar, os vamos a sensibilizar sobre todo cómo está la salud en el mundo, el derecho y todo, pero como todo ya lo han dicho ellos, solo reiterar que los objetivos no los hemos marcado para ver si realmente al final nos evaluáis bien, es decir, que lo hayamos conseguido. Desde luego el foco lo hemos puesto en los derechos humanos, en el enfoque del género y en las enfermedades olvidadas, que bueno, os vais a quedar un poco como diciendo que está aquí esta parte. Es que empezó así el curso, empezó con enfermedades tropicales, empezó en medicina y todo, pero siempre se ha dado desde una perspectiva de la responsabilidad de las personas que vivimos en el norte respecto de las del sur. Y luego pues se estuvo, digamos que se amplió a Salud Global y ya se metieron muchísimos temas para ver que realmente hay aquí las responsabilidades que tenemos aquí. Hay que transformar, digamos, las conciencias del norte para que realmente el sur suba, ¿de acuerdo? Luego, contaros que, bueno, pues el curso cómo se va a desarrollar, pues por la mañana y por la tarde, lo habéis visto, en 3 bloques, hoy mañana, por la tarde, mañana por la mañana, mañana por la tarde y el sábado por la mañana. Tenéis que firmar tanto la mañana como la tarde, podréis solo faltar un 20% porque se supone que si os habéis apuntado a cursos porque os interesa y además os va a interesar, seguro. Y al final de esto pues tendréis un certificado. Sí que os vamos a hacer un examen, no pongáis así, ¿no? Porque siempre estos cursos han tenido un trabajo personal y un examen. El que quiera hacer el trabajo es optativo, desde luego tiene la oportunidad de que lo podamos subir en el campus de la oficina de cooperación, de la ponencia que más le guste o de sus reflexiones, porque como bien ha dicho Mame, como bien ha dicho Carlos, esto es para reflexionar. Y si no, se va a hacer, de todas formas se va a hacer un pequeño examen, pero son exámenes con preguntas cerradas prácticamente para que se queden aclarados conceptos. O sea, no os asustéis, pero bueno, un poquito pues para afianzar los conocimientos y ya está. Seguramente el sábado también se hará la evaluación de calidad y es que eso es importantísimo, que nos aprobéis. O sea, es importante que esto siga viviendo. Y nada más por este lado deciros que nada, que luego al final ya tendréis la acreditación, que se harán los justificantes necesarios para ese 20% que faltéis, bueno, al revés, los justificantes para las clases que estéis faltando en la enseñanza privada. Y nada, daros, pasadmelo por si acaso me...